Bienvenidos a este canal, vamos con las noticias de últimos momentos. Reino Unido enviará a Ucrania tanques Challenger 2 y nuevos sistemas de artillería. Este vehículo es la estrella del ejército británico y fue diseñado para destruir otros carros de combate. Ha sido utilizado en operaciones en Bosnia, entre otros países, y nunca ha sufrido pérdidas a manos del enemigo. Recuerde dejar un comentario en este video y suscribirse para estar al tanto de lo que pasa a última hora. El primer ministro británico aseguró este sábado al presidente ucraniano Zelensky que el Reino Unido proveerá a Ucrania con tanques Challenger 2 y nuevos sistemas de artillería. El primer ministro subrayó la ambición británica de intensificar nuestro apoyo a Ucrania, incluido el suministro de tanques Challenger 2 y sistemas de artillería adicionales, señaló un portavoz, tras una conversación telefónica entre ambos líderes. En la charla, Zelensky coincidieron en la necesidad de aprovechar este momento con una aceleración del apoyo global militar y diplomático en Ucrania, gracias a las sucesivas victorias ucranianas que han hecho retroceder a las tropas rusas. De igual forma, ambos se congratularon por otros compromisos internacionales similares, como la oferta de Polonia de suministrar una compañía de tanques Leopard. El primer ministro enfatizó que él y todo el gobierno británico trabajarán intensamente con los socios internacionales para entregar rápidamente el tipo de ayuda que permitirá a Ucrania tomar ventaja, ganar el conflicto y garantizar una paz segura y duradera, agregó el portavoz. En una entrevista ayer con la televisión polaca, Zelensky agradeció el envío de tanques Leopard del ejército polaco, pero advirtió de que Polonia no puede asumir por sí misma todo el suministro de armamento. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Es una población muy, muy pequeñita, pero que es estratégicamente muy relevante para abrir el camino hacia el control de la región del Donbass y, en este caso concreto, del óblast de Donetsk. El control de Soledad, junto con Bakhmut, permitiría abrir camino hacia Kramatorsk y Sloviansk, que serían ciudades estratégicamente muy relevantes para los rusos. Por tanto, yo creo que no hay que fijarse específicamente en el tamaño de Soledad, sino en la situación estratégica que tiene en el frente de confrontación de la guerra. Bakhmut y Soledad han estado en el centro de las luchas, de la confrontación durante los últimos dos meses. Ya en el mes de noviembre se hablaba del frente de Bakhmut y cómo efectivamente los rusos estaban poniendo muchas fuerzas, mucho ejército en esa zona, precisamente porque es estratégicamente muy relevante, ¿no? Para evitar primero el avance ucraniano que lleva avanzando desde finales del verano y segundo para dar un golpe de efecto y controlar este enclave estratégico de conexión de distintas rutas que además les permitiría poder intentar controlar la totalidad de Donetsk. Profesor, además del valor estratégico, como nos acaba usted de contar, ¿qué supone que el Kremlin se haga con el control de uno de los principales suministros de sal a la población ucraniana? Bueno, las minas son de sal y de yodo, están bastante infrautilizadas ahora mismo. Las fuerzas Prigozhin de la Wagner las quieren utilizar, de hecho, para ocultar ahí a tropas, a suministros y demás, porque esto quedaría bajo la protección de la artillería ucraniana, ¿no? Recordemos lo mal que se lo están haciendo pasar a la artillería ucraniana a los rusos durante las últimas semanas, ¿no? Solamente hay que acordarse del episodio de Año Viejo en la región. Por tanto, yo creo que es relevante en el sentido de intentar controlar si esas minas, pero que ahora mismo no están siendo utilizadas, pero sobre todo como elemento estratégico de nuevo para alojar allá tropas y nuevos reclutas que comiencen a llegar durante las próximas semanas. Además, me gustaría apuntar en relación con este debate, ¿no?, que está habiendo, esta especulación que está habiendo de si se ha tomado Soledad o no se ha tomado Soledad por los rusos. Yo creo que estamos, como a lo largo de todos estos meses, viviendo un proceso de desinformación constante en el cual cada una de las partes quiere colocar su propio relato. Y las partes, además, no son homogéneas. Y en el caso ruso, hay claramente se está retando desde el ala más dura
que está representada por el grupo Wagner y Prigozhin, al Kremlin, ¿no? Manifestando que ellos, los Wagner, los profesionales, son los que están consiguiendo generar algún tipo de avance por primera vez en 6 meses en el frente de batalla, frente a la movilización de reservistas, que es la apuesta del Kremlin. Y esto se suma a este proceso de reveses que hemos vivido en las últimas semanas, de reveses para el Kremlin en las últimas semanas, que han puesto en una situación muy complicada a Vladimir Putin, precisamente porque no se veía ningún tipo de reacción ante una situación muy complicada en el terreno. Supongo que también, efectivamente, estas informaciones que se dan van en clave interna tanto para el ejército ruso como para el ejército ucraniano. Precisamente, el ejército ucraniano se prepara ante un posible ataque por tierra de tropas rusas procedentes de Bielorrusia. ¿Qué implicaría que desde Bielorrusia entraran a atacar Ucrania? Bueno, esto es algo con lo que se lleva especulando tiempo, ¿no? Durante las últimas semanas, además, sí que ha habido alguna información de que, bueno, pues que Lukashenko estaría buscando una mayor aproximación a la Federación Rusa. Durante años se habló, ¿no?, de una potencial anexión o unificación de Bielorrusia con Rusia. Yo, honestamente, no creo que ahora mismo vayamos a observar un ataque directamente hacia Kiev, ¿no?, que sería, digamos, el objetivo militar fundamental si se lanzara un ataque desde Bielorrusia. Lo que sí que creo es que se pueden estar generando algún tipo de señales, bueno, pues para distraer y, de nuevo, desviar efectivos ucranianos hacia esa región, que por otra parte es muy sensible. Recordemos que está en esa zona también Chernóbil y que por supuesto está la capital del país, ¿no? Pero yo creo que más allá de esto, más allá de esa maniobra de disuasión y de poner en alarma al ejército ucraniano para desviar fuerzas del frente oriental, que es en el que ahora mismo se están librando las batallas más duras, no creo que, al menos por el momento, quizás a lo mejor de cara a la primavera, si cambia algo en el frente oriental, podamos ver algún tipo de movimiento. Pero por el momento, en tanto en cuanto no veamos cambios sustantivos sobre el terreno en el frente oriental, no creo que vaya a haber un ataque desde el norte. Y ya para finalizar, profesora, vía muerta en el diálogo para llegar a un entendimiento y poner fin a esta guerra, pero sin embargo parece que no tiene ningún problema para conversar de cara al intercambio de prisioneros. Bueno, esto yo creo que no debería de sorprendernos, ¿no? En todas las guerras ha habido intercambio de prisioneros y en esta, pues de nuevo, nos encontramos con esa cuestión que es, entre comillas, normal, ¿no? Entre dos bandos enfrentados en la guerra. Por tanto, yo no lo veo como algo fuera de lo normal, ¿eh? Sino más bien... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.